Se reanuda la sesión. Señor Zulueta, cuando quiera. La situación imprevista es lo que ha provocado el interrumpirle en el momento que hemos considerado que era menos perjudicial para su informe. Cuando quiera. Sí, con la venia. Estábamos hablando... de las posibles pruebas de cargo que pudiera haber contra Raúl González, que se limitan, en cuanto al tráfico de explosivos se refiere, a dos. Una son las declaraciones de Iván Granados. Iván Granados Peña realiza una declaración en la en el cuartel de la Guardia Civil y la realiza, una declaración por lo menos extraña, yo no decir si nula, si ilegal, no, extraña. Extraña cuanto que él declara, creo que es el segundo día en que está privado de libertad, y le preguntan, ¿usted sabe sobre estas horas de dónde saca los explosivos? Y dice, no, nunca me lo dijo. Bueno, el quinto día o el cuarto día de madrugada, a la una de la mañana, a pocas horas de pasar ya al régimen de incomunicación, cuando ya tiene que pasar al juzgado central de instrucción por la mañana, de madrugada, llaman a un abogado que no es el que le había asistido a él. Eso quizá ha sido malinterpretado. No es el que le había llamado. El problema de ese nuevo abogado que le asistió en la declaración no es, al menos yo, no doto de irregularidad a su presencia y dotó de legalidad a la declaración, sin duda alguna. Tuvo una asistencia de un abogado, sino de dos. Sino al extraño suceso de que no le llamaran al abogado que tiene designado, porque en el turno de oficio de la Audiencia Nacional, que todos nosotros somos miembros, en cuanto asistes a un detenido, a partir de ese momento, digamos, ya estás unido a él. De hecho, les asistimos cuando estaban incomunicados y seguimos con ellos hasta el Tribunal Supremo. Cualquier diligencia que haya, nos llaman a nosotros. Sin embargo, aquí el segundo día dice que no sabe nada y el quinto día, no han explicado por qué, llaman a un abogado diferente donde sin más le hacen la misma pregunta y ahora dice que sí lo sabe. Dicen que en esos tres días que pasaron en medio no le preguntaron nada, no le interrogaron nada, entonces él vio la luz, sí a la... de madrugada cuando ya pasaba el juzgado central de instrucción la atormentaba esa idea, tenía que confesarla. El hecho es que cuando vino aquí a declarar, aquí dijo que eso era mentira. Sobre tras horas nunca le dijo quién le facilitaba los explosivos. Y cuando se pregunta entonces por qué dijo eso usted ante la Guardia Civil, contestó, porque me prometieron que si decía eso me daban una pizza y el juez me ponía en la calle. No alegó torturas, no alegó que le pusieran electrodos, no alegó que le dieran una paliza, no alegó que le hicieran no sé qué en los tímpanos, no alegó nada, que le daban una pizza. No sé en qué mano del terrorista puede estar esa alegación, pero por absurda parece creíble. Pero es que además, cuando estaba en la cárcel, Raúl González coincidió con Abín Granados, cuando Raúl me decía, es que yo no sé por qué estoy en la cárcel. Digo, pues a mí en el juzgado lo que pone en el auto de prisión es que hay alguien que dice que eres tú. Dijo, pues es que hay un chico que acabo de conocer, porque Iván Granados no conocía a Raúl. Ese dato es muy importante. Lo que declara él es, Suárez tras horas me dijo que había un tal Rulo al que no conozco, que le ha facilitado los explosivos. Le enseñaron las fotos y dijo, no, las fotos entre las que estaba la de Raúl, no lo conoce de nada. Y dijo, es que en la cárcel hay un chico que me ha dicho que tuvo que decir mi nombre porque le prometieron una pizza y que luego lo tenía que mantener ante el juez. Bueno, será más o menos creíble, pero sucedieron un par de cosas por lo menos extrañas, ¿no? ¿Qué necesidad había tomar una declaración a la una de la mañana cuando pasaban por la mañana al juez? Si tiene que declarar algo, que lo declararía ante el juez. Raúl González, en su declaración ante el juzgado central de instrucción, este letrado de puntos se había sufrido malos tratos. Y dijo que no. Dijo, no, no me han pegado. Lo dijo, y consta su declaración. Pero me han chillado mucho y no han parado de hacerme preguntas.
¿Y le han interrogado a usted sin abogado? Dice, sí, muchas veces. 5 días en que le interrogaron muchas veces sin abogado. No creo que Raúl González eso lo lea en ningún manual del terrorista. Imagino. Y además eso no lo ha empleado él como excusa de nada, porque él en todas sus declaraciones ha negado ser autor de los hechos que le imputan. Entonces con eso no se excusa de nada. Simplemente lo cuenta. Dice, me interrogaron muchas veces sin abogado. Lo cuenta sin más. No para excusarse de nada ni para justificar nada. Él no dice, no, cambio mi declaración porque ahí me torturaron. No, no. Dice, yo solo pongo manifiesto que me interrogaron sin abogado muchas veces. En el mismo cuartel en que estaba también Iván Granados, ahí, en el mismo, con los mismos guardias civiles, que lo dan de declaración, que entendemos que también le debieron interrogar a Iván Granados muchas veces, luego da credibilidad a su declaración. Eso fue, por lo menos, raro. Pero es que el hecho de que aquí dijera que todo era mentira hace analizar esa declaración, con mucha más pulcritud de cara al tribunal, porque así lo entiende la jurisprudencia. Lo que tenemos es una declaración de un coimputado que se convierte en testigo de referencia. No es un coimputado que dice, este es el que lo ha hecho. No, no. Es un coimputado que dice, ese me dice que este lo ha hecho. Y a este no le conozco. Dice, si hay que hilar fino. Declaración de coimputado que es testigo de referencia. Si para declaraciones de coimputado la jurisprudencia dice que hay que analizarlas con lupa, porque puede haber mil razones de por qué un coimputado que no tiene obligación de decir la verdad y que puede mentir, imputa a un compañero de causa, cuanto más cuando es testigo de referencia. Dice, imputo a este que no sé quién es. Hay millones de sentencias que las conoce la sala al respecto de cómo hay que analizar, y que dicen que en ese caso el hecho imputado por el coimputado, el hecho denunciado por el coimputado, debe estar corroborado por un hecho externo. Me vienen aquí por qué está corroborado, porque no hay nadie que haya visto en ningún momento sacar explosivos ni intervenir en la acción criminal que le imputan a Raúl. No hay ningún hecho externo, ninguno. No es alguno que podamos interpretar que, bueno, este quizás o puede, o yo entiendo que no, las autoridades entienden que sí. Es que no hay nada. Lo que tienen contra él es la declaración de un coimputado que es testigo de referencia. Pero por si fuera poco, cuando declara aquí este señor, mire, es que ahí dije una mentira, y ahora digo la verdad. Tras horas nunca me dijo quién le facilitaba los explosivos. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese caso las acusaciones? Pedir que se dé lectura para introducir en la vista de las declaraciones en las que considera que hay una contradicción. Y hay declaraciones policiales y judiciales. ¿Alguien pidió esa lectura? No. Nadie. Fíjate, se han pedido lecturas de testigos de todo tipo aquí. Si no, se le dan al secretario. Se han leído cientos de folios. Pero esta de Iván Granados, nadie la pidió. Se centraron, estaban más centrados en que Iván Granados, al parecer, si le discutieran sus abogados, imputaba sobre estas horas de algo. Pero esa imputación que hizo en comisaría a Raúl González parece que no importaba a nadie, porque nadie pidió que se leyera. Luego no se introdujo la vista oral. Tenemos un testigo, un coimputado que declara que se convierte en testigo de referencia siendo coimputado, con una declaración que aquí la niega y que no se introduce en la vista oral. ¿Eso saben qué valor procesal tiene? Cero. Cero. No 0,1 o 0,0001. Cero. Se aprueba, ustedes cuando llegue ahí la pueden tirar a la basura, la copia, al final lo dejan en la causa. Queda la otra, que le han negado algunas acusaciones. Raúl González hablaba mucho por teléfono, dicen, con Suárez Trasorras, y hablan de no sé cuántas decenas de llamadas. Si ven las llamadas, como el 80% son llamadas perdidas. Luego, hablar por teléfono no hablaba. Al parecer, Suárez Trasorras tenía la costumbre de llamar para que le llamaran, o mandaba mensajes para que le llamaran. Y en eso van muchas de las comunicaciones. Llamada a llamada, creo que hay una de 1 minuto 6 segundos. Pero es que sucede que este dato parece que no importaba a nadie, que Raúl González deja de trabajar en Mina Conchita el 7 de diciembre de 2003. ¿En qué pasa a Mina Collada?
pasa a mina Collada el 7 de diciembre de 2003 porque él lo pide, porque ha habido testigos que lo han dicho. Él pide pasar a otra mina porque está ahí su compañero, Gonzalo López, que es amigo suyo de la infancia, que vive en Tineo, porque es más fácil de trabajar, porque hay menos cuesta, porque le viene mejor. Pide ir a una mina donde hay más, donde el control de explosivos es mejor, donde está un tal Roberto López, que él dice que ahí se lleva más al tanto de todo. Todos los explosivos se devuelven, se queman, no sé qué, no sé cuántos. En Mina Collada parece que no hay problemas, no hay tantos problemas como en Mina Conchita. Y él pide, él, al que se le acusa de facilitar explosivos, pide ir a una mina donde parece más difícil, y de hecho nadie acusa que en esa mina se haya sustraído. Lo pide. Y se lo conceden el 7 de diciembre del 2003. Cierto que parece que no ha importado a nadie, es fundamental. No solamente por todo después, las sustracciones que ha podido ver, lo que pasó en febrero, sino porque todas esas llamadas, que dicen decenas de llamadas, se producen, aparte de que no son contactos telefónicos reales, se producen cuando Raúl González ya no trabaja en esa mina. Y él explica las razones de por qué hablan. Porque el otro está metido en el rollo de los coches y a Raúl le gustan los coches, que si le compra ruedas, que si le compra no sé cuántas cosas para los coches, que si le facilita cocaína, que si el otro le llama porque está mal su padre, que si quedan para tomar café. O sea, no creo que eso sea indicio de delito, todas esas cosas, ¿no? Puede ser más o menos censurable moralmente, depende de la moral de cada uno, pero delictivo no es. Ni indicio de delito. Entonces, si todas las llamadas se producen, la gran mayoría, de hecho antes del 7 de diciembre creo que se producen 3, todas las demás es cuando está en Mina Collada, ¿qué sentido tiene que él hable con Raúl González en relación a la mina, la situación con explosivos, cuando él ya no trabaja en la famosa mina? Si eso fuera unido a otra bolsa de pruebas, o como le llaman, saco de pruebas, pues entonces sí, ella, bueno, pues además de todo este saco de pruebas, tenemos que llama mucho a sobre otras horas, vale. Lo que no puede ser es que mi saco de pruebas se compone en que llama muchas horas tras horas. Es que eso no es ni pruebas ni saco. Y ya está. Y no tienen más. No tienen más pruebas que las analizo yo, porque aquí creo que no las ha analizado en profundidad otras las acusaciones. Y ya está. Las llamadas, por otro lado, finalizan la última, finaliza el 3 de febrero del 2004. 3 de febrero. Dicen que la sustracción esa importante de la cala sucedió el 28 de febrero. Los explosivos llegan a Mina Conchita el 23 de enero y no antes. Se lo han dicho por aquí por pasiva todas las acusaciones y hay un informe de la Guardia Civil. Llegaron a Mina Conchita el 23 de enero y no antes. Raúl González llevaba mes y medio fuera de esa mina. Ah, pero como él sabía el descontrol, ha sido él. Es el fundamento para pedir que este señor esté 8 años en la cárcel y para haberle mantenido 2. Ese descontrol de la mina lo sabe él y lo sabía medio Asturias o lo sabía media cuenca minera. El saberlo tampoco es indicio delictivo, pero es un contraindicio. No sé contraindicio de qué, porque no ha aportado ninguno. El hecho de que él, creo que es más que indicio, una prueba suficiente, es que él además no trabajaba en esa mina. Ya sé que no le importa a nadie eso, pero es que no trabajaba allí. ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo va a ser él si es que hace falta algún minero para sustraer explosivos de Mina Conchita? Que esa es otra y también lo vamos a analizar. Por último, se le acusa de asociación ilícita. No por todas las acusaciones, sino por algunas. ¿Qué razones dan para decir que es asociación ilícita? Pues que es la trama asturiana. Y claro, la trama asturiana es una asociación ilícita. ¿Y quiénes compran la trama asturiana? Pues todos los procesados que sean de Asturias. Se ha acabado. Análisis jurídico, 0. Analizar los requisitos del delito de asociación ilícita para ver en cada uno de ellos si se cumplen o no se cumplen, 0. No había tiempo. Hay que analizar más quiénes no son y quiénes son y no están, o todos esos rollos. Pero de analizar, yo digo, yo creo que hablen de Raúl González, que es a lo que hemos venido aquí. Nada. Nos ha dicho alguna acusación que es una asociación ilícita porque, y se da, los requisitos de asociación ilícita, que digamos que son pluralidad de personas, existencia de una organización, la consistencia o permanencia, incluye una jerarquía, que nunca puede ser algo transitorio, y que el fin de la asociación sea delictivo. Aquí cuando hablan de la consistencia o permanencia, pues nos dicen, bueno, pero es que
Claro, se traficaba de explosivos en Asturias del año 2001. ¿Qué más permanencia? Llevan 3 años traficando. Porque de hecho se inició con la operación People, dijo una acusación. Muy bien. No voy a entrar yo a esa batalla que corresponde a otros defensores. Pero la pregunta es obvia. ¿Qué relación tiene Raúl González con la operación People? ¿Estuvo y procesado? ¿Se salió su nombre? ¿Tiene algo que ver él, por mínimamente, con la operación People? Aquí está la sentencia, las actas, aquí está todo en la causa de esa operación, de esa, bueno, operación tildada con ese nombre. Es que él no está ahí. Entonces, ¿qué permanencia en el tiempo tiene él en esa asociación ilícita que nos dicen? Aparte de hablar de la jerarquía, aquí en la otra trama que llaman, hablan de lugartenientes, de comandantes, o de jefes, o de seris, o no sé cómo se llama. Pero aquí en la trama asturiana, ¿qué es? ¿Qué es Raúl González? ¿Lugarteniente de alguien? ¿Al no nombrado? Nada, no tiene cargo en esa asociación. De hecho, no es baladí, al folio 27.399 y siguientes, la Guardia Civil habla de la estructura de la red de Avilés. No sabemos nosotros quién dé credibilidad a la estructura que ellos dicen ahí. Es una opinión de la Guardia Civil. Para nosotros esta es la estructura. Muy bien. En esa estructura de la red de Avilés no se le nombra a Raúl González, ni sale su nombre. No es que digan, no, es que él tiene una función X. No. Nombran a otros, que le defendan a sus abogados. Pero es que Raúl no está, ni la Guardia Civil considera que pertenece a la asociación. Tiene aquí las acusaciones para decir, no, aunque no lo piensen ni la Guardia Civil, lo pensamos nosotros. ¿En base a qué? En base a que es asturiano, debe de ser. Pero ya que lo imputan así, nuestra labor es ver. Debemos ir más allá. Porque no basta, y en esto tengo que discrepar profundamente del Ministerio Fiscal y de alguna acusación que lo ha manifestado, cuando dicen, no sé qué refrán empleó, pero que es equivalente a que no se puede estar en misa repicando. El Ministerio Fiscal empleó otro. Parece que la defensa no podemos estar a dos cosas a la vez. Discrepo totalmente. Es que no es nuestro derecho, es nuestra obligación utilizar varias alternativas de defensa. En escala se llaman. Estamos obligados a eso. Yo no puedo decir, como digo, como cuestión previa, mire, que no se tenga por formulado el delito de asociación ilícita porque considero que se ha vulnerado el principio acusatorio. Se acabó. No. Yo pido que se anule, que no se tenga por formulado. Pero, por si acaso el tribunal no estima mi pretensión y considera que sí se les puede acusar, tengo que defenderme de esa acusación. Y no puedo venir al Ministerio Fiscal a decir, si se defiende esa acusación, será porque usted no considera que debe ser declarado nula la formulación del delito. Yo, ¿cómo que no? Yo lo creo todo, porque es mi labor. Creo que no se formula ese delito, pero pues acaso sí, tengo que analizar las pruebas para demostrar que no. Y pues acaso sí, tengo que ir en escala, como lo hago con todos mis clientes de todos mis juicios, como lo hacemos todos los abogados defensores, porque es nuestra obligación. No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Tenemos que emplear varias posibilidades. Y si esta no funciona, nos funcionará esta. Quien no puede hacerlo es la acusación, que lo está haciendo también en este juicio. Y si no es esto, es lo otro. Si no es proto tal, es proto cual. Y si no. Usted sí tiene que plantear una tesis. Para nosotros fue así. Entonces veremos si estamos de acuerdo con eso y nos defenderemos con defensas en escala. No pueden hacerlo las acusaciones. O no deben hacerlo las acusaciones. El artículo 653 de la Ley de Juicio Criminal nos lo dice. Las partes pueden presentar sobre cada uno de los puntos que han de ser objeto de la calificación dos o más conclusiones de forma alternativa. En nuestro caso es subsidiaria. Entonces, si bien consideramos que no se le debe formular ni siquiera acusación por ese delito, por si acaso, si analizamos que los requisitos no se dan. Pero vamos a ver. Si eso que dicen, esa trama de explosivos que hay desde el 2001, si pudiera haber, hacemos casi labor de acusación, vamos a ver si hay alguna posibilidad de imputar a Raúl González en esos hechos. O si sucede precisamente lo contrario, que lo que hay en la causa excluye a Raúl González de esa posibilidad. No le incluye, sino que le excluye. Al folio 1715 de la pieza separada, por lo cual le viene la información de Oviedo, son los informes que vienen desde la Dirección General de Policía y la Guardia Civil. Hay un informe que dice: nota,
sección de obtención, asunto, comunicando realización de gestiones. La Comunidad de Oviedo hace gestiones. Y dice, se ha tenido conocimiento a través de una fuente que el contacto de Trasorras en la mina, desde que se retiró, era un artillero que vivía por la zona de Grado y al cual recogía habitualmente de camino al trabajo. Al folio 38.028 de las actuaciones se nos dice, sobre el robo de la goma 2, otra fuente indica que en el año 2001 Trasorras estaba en connivencia a fines de sustracción de la goma 2 con un artillero de la propia empresa minera que reside en el Alto de la Cabruñana. Es decir, tenemos dos informaciones diferentes de la Guardia Civil que nos dice, una, que el artillero que le facilita explosivos, esto es la voz de la acusación, pero lo vamos a hacer. Recuerden, no sé si es parte de la esquizofrenia. Lo vamos a hacer en cuanto beneficie a nuestro cliente, que vivía en la zona de Grado y que recogía habitualmente de camino al trabajo, y otra fuente dice que reside habitualmente en la zona, en el Alto de la Cabruñana. ¿Por qué lo saben esto? ¿De dónde tienen estos datos la Guardia Civil? De los famosos confidentes. La Guardia Civil y la Policía Nacional de Asturias tuvo conocimiento de que se traficaba explosivos y tuvo datos concretos de dónde podían ser los explosivos de al menos cinco fuentes diferentes: de Lavandero, de Nayo, de un testigo protegido que vino aquí, que también hablaba con Nayo, que salió testigo y salió, vino testigo y salió imputado, de Rafa Tuquier y de Suárez Trasorras. Cinco personas, mayor o menor credibilidad. Pero estas cinco daban informaciones de que se estaba traficando con explosivos en Asturias. Y las dieron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Las dieron desde el año 2001 hasta por lo menos el año 2003 y después, como veremos, incluso después del atentado. Estos datos que se contradicen con la posible imputación de Raúl González no son tenidos en cuenta por las acusaciones, por ninguna, no importan. Yo voy a demostrar en mi compromiso de buscar la verdad cómo esta fuente, estos datos que daba la fuente a la Guardia Civil de que quien facilitaba explosivos a Suárez Trasorras, al menos en el año 2001, no era González, se mete con el mapa de la zona asturiana en la que se nos va a ver, vamos a ver dónde está el Alto de la Cabruñana, dónde está Grado y cómo iba el trabajo sobre tres horas y por dónde iba el trabajo Raúl González. Nunca creí que iba a decir esto. Roberto VGA. Bien. No sé muy bien. Pero vamos. A la derecha, ahí ver Suárez Trasorras, eso es Avilés. Suárez Trasorras traza ese camino. En lo que está amarillo, en el medio, ahí está el Grado y Cabruñana. El Alto de Cabruñana está un poquito más arriba que el Grado. Recordemos que la fuente decía, el contacto de Trasorras en la mina desde que se retiró era un artillero que iba por la zona de Grado, al cual recogía habitualmente de camino al trabajo. Y otra fuente decía que residía en el Alto de la Cabruñana. Raúl vive ahí, es cineo. Es el camino que hace Raúl para ir a la mina. Aquí a los testigos, a los mineros, el que preguntó a los mineros, aquí el que quería saber la verdad, oigan ustedes, ¿con quién iba sobre estas horas a trabajar a la mina? Y dieron sus nombres. Y se preguntó a Raúl González, ¿y Raúl González con quién iba a trabajar a la mina? Y dieron sus nombres. Y se les preguntó, ¿Raúl González en alguna ocasión iba con sobre estas horas a la mina? No, nunca, porque viven en direcciones opuestas. El camino para Alto de Cabruñana y para Grado viene recorrido por sobre estas horas. Y dijeron quiénes iban en ese coche, no voy a decir yo los nombres, por supuesto, pero ahí constan. Pero no es Suárez Trasorras. Esto lo oímos todos aquí. Pero qué más da. Ya tenemos un minero pillado. ¿Para qué nos vamos a meter con otros líos?
Ni yo me metería tampoco si no fuera porque este señor ha estado 2 años en la cárcel injustamente y quiere meter otros 6. Quería meter en la cárcel la semana pasada. ¿Cómo se dice ahora? Roberto Sala. ¿Cómo es? Okay. Sala, vale. Ciertamente, la Guardia Civil y la Policía Nacional tenía conocimiento no solamente de este hecho concreto, que ya es importante y que no se ha querido investigar, sino de mucho más. Aquí declaró la bandera, declaró un testigo protegido que era amigo de Nayo, que dijo que Nayo estaba en la República Dominicana, que recibía visitas de policías nacionales, de la UCI, de la Guardia Civil, que no le traían, no se sabe por qué. La bandera dijo que él vio los explosivos en un coche, que fue a la Policía Nacional a decir que aquí se estaba traficando con explosivos, que le dijeron, bueno, que se fuera a Feichurros, tomaron una diligencia y ya estaba, que vino el policía a decirlo, fue a la Guardia Civil, le grabaron una cinta, luego la cinta desapareció. Bueno, hemos oído cosas extrañísimas con ese tema. Dicen que tienen que regular el tema de los confidentes. Yo no sé cómo lo van a regular, pero si igual que es el orgullo de haber participado en una vista con plenitud de garantías, tengo que manifestar la vergüenza ante una situación como esta donde nadie sabe qué pasaba con eso. Hay confidentes por todos lados, no se sabe lo que cobran, quién les paga, si quedan para tomar café, si están juntos, quién dice la cosa a quién. Eso ha sido una de las cosas vergonzosas. Pero es que, por lo que a nosotros nos importa, es que toda esa bolsa, ¿eran bolsa de pruebas? Saco de pruebas. Todo ese saco de pruebas, aquí ellos sí que tenían sacos de pruebas. La Guardia Civil de Asturias, de Oviedo y la Policía Nacional. ¿Qué hacían con tal saco de pruebas? Nada. No hicieron nada. De todo ese saco de pruebas, yo quiero resaltar un par de ellas. Porque son personas que están aquí siendo imputadas, lo que tiene más trascendencia todavía. La relación, y por lo que afecta, que yo no me meto en otros charcos, no es mi intención, afecta a la situación de Raúl González en cuanto que a él le imputan de ser el que trafica con los explosivos. Pero es que sobre estas horas no manifestó. Me afecta por eso y me afecta porque me he comprometido a, sin dejar su defensa, a buscar la verdad de qué sucedió allí y si realmente se pudo o no se pudo evitar. ¿O quién es responsable de que eso no se hiciera? Suárez, Trasorras, estaba en contacto permanente o en contacto con un policía que se la deben llamar Manolón, nada menos. Este señor vino aquí y dijo algo tan sorprendente como que él era el controlador, pero que se sentía que era el controlado. Así lo dijo, sin ningún reparo. Y que cree que le llamaban para que él, para que sobre Trasorras quería saber dónde estaba él, para precisamente él hacer otras cosas mientras él estaba en el lugar que ya sobre Trasorras supiera. Sonaba raro, pero podía ser. Podía ser, a no ser que tiene llamadas Manolón, cuando sobre Trasorras está no en otro pueblo de Asturias que quiere saber dónde está Manolón, sino cuando está en Tenerife. Pero cuando está en Tenerife, yo es que he visto una llamada del 27, ¿se está en Tenerife o está ya aquí en Morata Tajuña, 27 de febrero del 2004, y poco después llama a Yamal Hamidán. Hay más llamadas en que llama primero a Manolón y luego llama a Hamidán, a Manolón y a Yamal Hamidán. Él dijo aquí que le avisaba a Manolón de los pasos que hacía con Yamal Hamidán. Las llamadas por lo menos coinciden, yo no sé si es verdad o mentira, no me diga, pero las llamadas coinciden. Y llamó de Tenerife y dijo, según él dijo, y la llamada, y si es coherente, mañana voy a verle a llamar a Midán, al chino, a Mowgli, como le llamara él. Y eso es coherente. Manolo dice luego que no sabía nada, que él se enteró después, 2 días después del atentado, que el otro le dijo, que no sabía nada de nada. Se ha acreditado que sobre estas horas le dio mucha información, porque desarticularon no sé cuántas cosas, gracias a las informaciones que le daba él. Luego parecía que la fuente sí era verdadera, sí le decía cosas. Una cosa, algo que nunca hemos sabido es cómo se pagaba eso. ¿Qué negocios oscuros tenían uno y el otro? Los negocios oscuros de una persona que de un presunto delincuente, pues bueno, parece parte del entorno que se mueve, pero de un policía. Y si esto es raro, más raro es lo de la relación entre Rafa, Zugier y Víctor. Yo no voy a entrar a todas las que tenían antes, que son muy llamativas. Hasta el 2003 hay muchas llamadas en que le dice, pues,
tras horas y toro traficando con explosivos, me van a vender, le dan hasta un explosivo, él lo da a la policía, ahora dicen que estaba en mal estado, no sabemos si estaba en mal estado o en buen estado, porque el explosivo ha desaparecido. Y ha desaparecido porque la policía lo hizo desaparecer. Dice, no, está en mal estado, pues lo dirá usted. Porque no lo sabemos, no nos han permitido saberlo. Es otra cosa más que se ha destruido. Pero parecía colaborar, colaboraba. Facilitó hasta el explosivo. Pero es que lo que es más llamativo, que es luego nosotros, por supuesto, pero a mí sí me interesa recalcar esto, en cuanto que sí quiero hacer ver que ellos tenían esa información, es la conversación que aquí vimos todos, que yo ni la había leído, y que creo que nos quedamos sorprendidos. Conversación del 17 de marzo del 2004. Rafa Zugier habla con ese tal Víctor y le cuenta quién es Yamal Hamidán, blanco y en botella. Es que le cuenta todo. Dice el famoso islamista Rafa Zugier, que dice, tronco, escúchame, le dice a Víctor. Tiene detonadores, tiene mandos a distancia, tiene goma 2. ¿Qué más quieres que te diga? Ha estado en Carabanchel, es bajito, 1,70 m. Estará en la mezquita todos los viernes. Tiene un BMW 500 de los últimos. Tiene un hijo y una mujer española. Ha estado en la cárcel en Marruecos. Le ha dicho la calle en la que vive. Es que le dice absolutamente todo. ¿Qué dice Víctor? Creo que son unas 23 veces que cuento. Ajá, ajá, ajá. Esto fue vergonzoso. Y le dice, bueno, consígueme el teléfono. Es que le faltó decir, tráemelo detenido. Fue vergonzoso. Ciertamente habían pasado los atentados del 11 de marzo, pero ciertamente no había pasado el atentado del 30, del 2 de abril, del AVE, que presumiblemente también lo hizo Yamal Hamidán. ¿Qué hubiera pasado si ese atentado llega a funcionarles y mueren, yo no sé la gente que en el AVE, 400, 500 personas, cuando 15 días antes este señor le dijeron todos los datos de quién era el Yamal Hamidán? Le dice Rafa Zugier, lo leo literalmente, dice, siempre habla del rollo del teléfono, siempre habla del teléfono, sabes, quería saber cómo se hacía y todo ese rollo, quería hacerlo con el teléfono. Esto es una cosa muy seria, tronco, le dice. Tiene documentación falsa, tiene metralletas, tiene... Es que le da todos los datos y todo luego se ha comprobado que son reales. Y no es la primera vez que habla de él, como nos quieren insinuar, porque empieza la conversación diciendo, oye, que este creo que todavía está, este. Si a mí me dicen, este todavía está, y yo no sé quién me la diré, ¿este quién? Dice, este todavía está, y dice, ajá. ¿Saben de quién habla? Le ha hablado más veces de él. Le dice Víctor, ¿qué? ¿Me has conseguido algún dato más o qué? Han hablado más veces de él, aquí le está dando más datos, pero no tiene el teléfono, claro, por eso no va a hacer nada. Le dice Rafa, está donde te he dicho yo, coño. Y dice Víctor, ¿qué? ¿Vive ahí? El dato de donde vivía ya se lo había dicho también. Había otra conversación que no está grabada donde él ya ha dicho. Pero Víctor lo dice, ajá, o dice, mira, para mí lo único importante es el teléfono, que le diera el número del teléfono. Ya le dice Rafa que por qué no va al ayuntamiento y mira a ver la calle exacta donde vive, que mire en qué barrio viven, en qué casa viven marroquíes en ese barrio, de que debe ser el único BMW 500 que hay en ese barrio, o sea, solo falta detenerlo. ¿Qué hubiera pasado si llega a explotar el AVE? ¿Con qué cara viene aquí Víctor a decir, mire, me lo dijeron 15 días antes todo y no hicimos nada? Las acusaciones no dicen que no hay que pedir, muchas de ellas dicen que no hay que pedir que se eduque a testimonio, solo contra Díaz de Mera y contra nadie más. Porque este señor, lo dijo ayer uno, este señor, bueno, actuó correctamente, y su compañero también, y su jefe de la UCO también, que algo también tendrá que decir, todos actuaron correctamente, y bueno, y esa es otra. Y al juez de la discusión no le dijo lo de los 150 kilos de explosivos, que ya se lo había dicho Rafa Zugier un año antes, que consta por escrito que se lo dijo, que si alguien quiere vender 150 kilos de dinamita de Asturias. ¿Y por qué no se dijo al juez? Porque no me lo preguntó. Pero como se tiene tan poca vergüenza, no me lo preguntó. Y luego, cuando llamó por teléfono a Asturias a decir, oye, la nota que te he mandado, romperla. Ahí nos dijeron que eso era lo normal.
Mire, el hecho de que lo haga me parece grave. El hecho de que no digan que es normal me parece gravísimo. Menos mal que ahí fallaron estos criminales. Menos mal. Menos mal para todos nosotros y menos mal para Víctor, para su conciencia. Nosotros no vamos a pedir de testimonio de nadie, porque somos defensa. Venimos aquí a acusar. Sacamos todo esto para que se vea que había sacos de pruebas de que eran otros, porque nosotros sí tenemos que decir que eran otros y que no son investigados por las razones que sean. Y me refiero a Asturias ahora, exclusivamente. Pero no Raúl González. Si tuvieras que pedir que se dé testimonio a todas las personas que se han sentado y han mentido. Bueno. Lo cierto es que se nos ha dicho en varias ocasiones que la Guardia Civil o la Policía Nacional estaban, esa frase ha sido muy manida, un paso por detrás de ellos. Yo no lo sé si eso es verdad. Creo que sí, en algún aspecto seguramente sí. Pero con lo que se refiere a Asturias, no estaban un paso por detrás de ellos, estaban al lado. Los tenían al lado. Y lo que hacían era mirar a otro lado, no quisieron verlo o no pudieron verlo. Yo no lo sé, pero se les dieron infinidad de datos. ¿Dónde vivía el minero que podía sustraerlos? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo vendían explosivos? ¿Quién los vendía? ¿Dónde vivían? Les dieron infinidad de datos y no quisieron o no pudieron detenerlos, que yo no sé qué es peor. En ese aspecto, el papel de la... Cuando vinieron aquí los mandos de la Guardia Civil de Gijón y Oviedo, el papel fue también, por lo menos, bochornoso, ¿no? Aquí trajemos a, digamos, los mandos, comandantes, capitanes, tenientes, generales, pues todo eso. Y aquí nadie asumió ninguna responsabilidad. Uno podrá tener el concepto de la Guardia Civil que quiera, pero yo pensaba que al menos tenían esa gallardía de decir, asumo lo que han hecho mis subordinados. Si lo han hecho bien es de todos, si lo han hecho mal, pues soy yo. Tengo la responsabilidad. Pero aquí vino hasta un general de la Guardia Civil diciendo, no, esto, los de abajo. Y los de Oviedo, no, los de Gijón, no, los de Oviedo. ¿Esto qué es? Ninguno asumió absolutamente nada. Por lo que respecta a las inspecciones de la mina, en concreto, es ahí donde se inicia, y además eso lo recogen las acusaciones, inician ahí una imputación a Raúl González en base a un informe del interventor de armas de la Guardia Civil. Se realiza un informe Perdón, antes que eso, hay un informe del 18 de septiembre del 2002 que está en el legajo de prueba de esta parte, que fue solicitado por esta parte, que se llama asunto sobre sustracción material reglamentaria de explosivos en pequeñas cantidades de los lugares de consumo. La Guardia Civil, este informe fue conocido a raíz de la participación del coordinador de la intervención de armas de la Guardia Civil en la comisión del Congreso, que consta en las actuaciones. Pues resulta que el 18 de septiembre del 2002 hacer un informe porque dicen que están averiguando, que están recibiendo noticias en la intervención central de que diferentes unidades del Cuerpo de la Guardia Civil participan en detección de personas a las que se les ha intervenido diferentes cantidades de materias reglamentadas, siendo su posible procedencia las sobras de los explosivos que quedan sin consumir en los lugares de utilización y que estas pueden ser vendidas para actos delictivos. El 18 de septiembre del 2002, la Guardia Civil ya tiene noticias de que las sobras de los explosivos quedan sin consumir en los lugares de utilización. Lo saben ya desde entonces, porque dan una orden interna diciendo que eso ya se está denunciando. Lo saben ellos. La Guardia Civil, que es la que tiene la competencia exclusiva del control de los explosivos en las minas, sabe, a menos de esta fecha, de forma oficial, que el explosivo sobrante no se consume. Y ellos ven aquí que se vende. Ante esta noticia, ¿qué es lo que hacen? Pues lo lógico, bueno, ¿qué hacen? Pues pedirán más operativos, pedirán más medios, pedirán más dinero, pedirán más control, pedirá que haya pues más alambradas en las minas. ¿Qué piden aquí en esta orden?
Dicen, como nosotros no podemos controlar las minas, que lo hagan vigilantes jurados. Vigilantes de seguridad llaman, no vigilantes jurados. Vigilantes de seguridad. Yo cuando lo leía no daba crédito. Digo, te estoy leyendo al revés. ¿Cómo? O sea, cuanto peor está la cosa, cuanto más peligroso es. Estamos hablando del 2002, con la que estaba cayendo, y se tiene noticias de que los explosivos que sobran de las minas están circulando por ahí, y la Guardia Civil lo que dice es, bueno, que lo haga la vigilante de seguridad, que nosotros tenemos otras actividades que realizar. Y entonces, cuando sucede el atentado y consideran que los explosivos proceden de mina Conchita, ¿a quién le dicen que haga un informe explicando quién ha podido sustraer los explosivos? ¿Cómo se han podido sustraer? ¿Quién hace ese informe? Pues nada menos que el interventor de armas de la Guardia Civil, de grado, de Salas, el que tiene la responsabilidad de controlar mina Conchita. Él hace el informe de que opine él cómo se ha podido sustraer el explosivo. Y dice, bueno, como no se ha robado, no ha habido ninguna denuncia de robo, ni no ninguna copia de la llave, no hay tal, no hay cual, ha tenido que ser un minero. ¿Y cómo ha tenido un minero? Pues seguramente cada fin de semana deja 5 kilos de explosivos escondidos en algún sitio y se los deja a ciertas horas para que los coja. 5 kilos cada fin de semana, decía. Luego dicen que han aparecido 200, 300, yo no sé cuántos. Tenía que haber estado años haciéndolo. Aparte, de que ya sé que el tema no importa, que Raúl González no trabajaba desde el 7 de diciembre en Mina Conchita. Bueno, él da esa explicación. Bueno, como hipótesis de trabajo no está mal. Ahora, sí está mal si se introduce en el escrito de acusación, porque no tiene ningún fundamento. Pero como hipótesis de trabajo primera, pues no estaba realmente mal. Esto lo hace el 9 de abril del 2004. Pero es que el 18 de junio del 2004 se realiza la inspección de Mina Conchita. Y fue esta defensa quien pidió que se viera el vídeo, quien pidió que se viera las fotos y quien hizo ver el descontrol que había en esa mina. Descontrol que tenía que ser inspeccionado por este señor que hizo el informe diciendo que ha tenido que ser un minero. Él, que tenía que realizar las inspecciones, estaba presente también en la inspección del 18 de junio de 2004, ordenada por el Juzgado Central de Instrucción, que no la ordenó la Guardia Civil, y aparecieron, como hemos visto todos, y ha sido ya muy trabajado, bolsas de goma 2 ECO, bolsas de goma 2 EC de los años 90, los años de hace pocos años, detonadores tirados por todos lados, detrás de planchas, detrás de tubos de aire acondicionado, un desastre. Aquí vinieron 3 o 4 mineros, todos unánime. La mina era un desastre. La llave nos la pasamos unos a otros, las cajas explosivas nunca estaban ahí, porque así se había hecho toda la vida. Así se ha hecho toda la vida, y la Guardia Civil lo sabía, obviamente, lo ha hecho toda la vida. Ellos tienen que inspeccionar, ellos tienen que ser que está funcionando así. Pero claro, cuando preguntan, ¿cómo ha podido sustraerlo? Ha sido un minero. ¡Qué fácil! Ha sido un minero. Que pague el trabajo. Pero es que este mismo señor resulta que hace otro informe muy importante para esta defensa, porque recula. Cuando aparecen los explosivos, le abren un expediente sancionador a la empresa Caolines de Merillés. Y entonces, a este mismo señor, que también vino a hablar aquí, al interventor de armas de la Guardia Civil de grado, de Salas, le dicen que haga un informe que emite, está el folio 115 del legajo de prueba de esta parte, porque otras pruebas las he pedido yo. No, perdón, está el 115 del legajo de prueba de esta parte. Pedimos que se trajera aquí todo el expediente sancionador que se incoó a Caolines de Merillés a raíz del encuentro explosivo del 18 de junio del 2004. Esto solo lo pedimos nosotros. Entonces, se le abrió el expediente sancionador, ellos recurrieron diciendo que esos explosivos no tenían ningún peligro ahí porque ya no funcionaban, porque había prescrito, hicieron sus alegaciones, y el señor hizo otro informe donde explicaba, pues, lo que ya todos sabemos, que la goma 2EC data del año 96, la goma 2ECO del año 2002, para ti, para atrás. Pero es que dice en el informe de 28 de octubre del 2004, la forma de trabajo realizada por la dictada explotación minera, donde se produjeron los hallazgos de las sustancias explosivas, facilitaría una posible sustracción ajena a la explotación o una manipulación inexperta por personas ajenas a la mina, debido a que el horario de trabajo y, por lo tanto, de presencia de personal de la empresa es habitualmente en horario de mañana y esporádicamente de tarde y nunca de noche, con esto en mayúsculas,
Asimismo, no se trabaja los domingos y los sábados, solo esporádicamente, por lo que, durante el tiempo que no se realizan labores mineras en la explotación, ésta se encuentra sin la presencia física de ningún empleado o persona alguna que custodie las instalaciones. Y dice, siendo posible que cualquier ciudadano, cazadores, senderistas, ganaderos o vecinos de pueblos cercanos, y por último, personas que buscasen el hallazgo de sustancias explosivas para fines ilícitos, accedan donde se encontraron los explosivos abandonados o perdidos, bien para su sustracción y posterior uso ilegal de los mismos. Siendo posible que cualquier ciudadano, cualquiera, rectifica el informe que mismo había hecho unos meses antes, diciendo que tenía que haber sido un minero. Aquí, como se descubre el pastel de que eso es un desastre y él tenía que haberlo, y él lo tenía que saber, si lo sabía mal, y si no lo sabía casi peor, tiene que reconocer que, mire, es que esto está disponible de cualquiera. Todos hemos visto cómo funcionaba esa mina, qué control de seguridad tenía. Una valla que se sube y se baja, una barra, y cuatro perros de caza alguna vez atados, única y exclusivamente. Ahí había, podían albergar, creo recordar que son 250 kilos de goma 2 y 1.500 detonadores. Y muchas veces tenían más capacidad de la prevista. 250 kilos de goma 2, 1.500 detonadores al alcance de cualquier persona. Así ha estado esa mina durante años. Miren, no ha pasado más cosas en este país porque Dios no ha querido, o porque Alá no ha querido, o porque el destino no ha querido. Pero, desde luego, se creó la situación necesaria para que esto hubiera sido un desastre. Lo ha sido, pero podría haber sido peores consecuencias todavía. ¿Qué inspecciones tiene que hacer este señor? Nos dicen al folio 11.681 y siguientes, especialmente el folio 11.689. Es un informe de la Guardia Civil que dice sobre el posible origen de los explosivos empleados a atentados del pasado mes de marzo en Madrid. Nos habla de cómo es la mina, cómo debe ser la mina, cómo debe ser, que luego se descubre cómo es. Dice, los libros son inspeccionados por la Guardia Civil en inspecciones ordinarias o extraordinarias que realizan, confrontan las existencias con las anotaciones que figuran en el depósito y dice, como mínimo, reciben las explotaciones tres inspecciones ordinarias al año y un número variable de inspecciones extraordinarias. Eso dice la Guardia Civil, que recibe tres ordinarias y número variable de extraordinarias. Esta defensa pidió, bueno, tráiganos aquí las inspecciones del 2003 y el 2004. Vamos a ver las ordinarias y las extraordinarias, ¿qué es lo que vieron? Está en el folio de prueba de esta parte, que se me ha mojado. En el folio de prueba de esta parte, creo que está en el tomo de la Guardia Civil, donde pone, de fecha 31 de enero del 2007, informe sobre inspecciones Minaconchita, años 2003-2004. Año 2003, en fecha 2 de julio del 2003, resultado sin novedad. Punto pelota. Una única inspección, ni las tres ordinarias ni ninguna extraordinaria, una. Resultado pone sin novedad. Yo cuando leí sin novedad decía, bueno, sin novedad, ¿qué quiere decir? Que no hay nada nuevo, que todo es igual de desastre, que los explosivos siguen tiros por todos lados, que los puede coger cualquiera, y eso es para Guardia Civil sin novedad. Se pidieron también en el 2004. ¿Sabe cuántas se produjeron antes del atentado, antes del 11 de marzo? Se lo decir yo, ninguna inspección. ¿Para qué? La primera se realizó el 21 de marzo del 2004. ¿Cuál es el resultado que tiene? Dice, va el inspector de la Guardia Civil de Salas y dice, ninguna anomalía el 21 de marzo. Tiene que ir el 18 de junio del 2004. Tiene que ir el 18 de junio del 2004 la Guardia Civil ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción y encontrar explosivos por todos lados. A pesar de que la mina, seguramente, y es prever, habrían ya limpiado todo, habrían visto esto no puede ser, tras horas detenido, los periódicos decían que todo salía a mina Conchita, a pesar de estar ya avisados desde que tuvo una tasorras, que fue el mediados de marzo, hasta mediados de junio, que fue la inspección, durante dos meses, marzo, abril, tres meses, sin embargo, seguía habiendo explosivos por ahí tirados. Pero este señor, y fue el 21, dijo que sin novedad. ¿Y por qué lo decía esto? Ya vino aquí y le explicó. Se lo preguntó una compañera mía y el Ministerio Fiscal. Le preguntaron, oiga, ¿cómo hacían ustedes las inspecciones?
¿Y cuál fue su respuesta? Mire, nos limitamos a revisar los libros y a ver los polvorines. Única y exclusivamente. Y se le preguntó el Ministerio Fiscal, ¿y entran ustedes a la mina? Dijeron, no, a la mina no entramos, lo tenemos prohibido. Por una orden de la delegación de gobierno, nos dijo. La Guardia Civil tiene que controlar la mina, pero les prohíben entrar a la mina. ¿Alguien lo entiende? Todo esto fue denunciado por empresarios de la siderurgia minera, que vino aquí, también presentado por esta defensa, y por un representante de un sindicato de la Guardia Civil, también traído por esta defensa. Los empresarios protestaban, llevan años protestando, de que se les delegaba a ellos la responsabilidad de cubrir la vigilancia de la mina, en comparación a otros países donde lo hace incluso el ejército. Es quien controla las explotaciones mineras, que no están los explosivos. ¿Cómo un país que se dice tan amenazado por el terrorismo islamista y por lo que sea puede tener explosivos a la intemperie, cientos de kilos de explosivos a la intemperie, y pedir a la Guardia Civil que los vigile, los vigilantes de seguridad, que permitieran que Minaconchita funcionara con esa barra, que permitieran que los vigilantes fueran dos personas sin ninguna preparación de ningún tipo, y no tienen la culpa ellos, es que no se les obligaba a tener preparación? ¿Cómo se podía permitir eso? Los empresarios se protestaban ellos, porque se lo suponía económicamente mucha inversión tener ellos la seguridad, pero era la realidad. Pero es que los guardias civiles protestaban, porque ellos decían, es que es nuestra obligación, y aquí eran, y entiendo ya, por decirles de escala más básica, que ellos son víctimas también de esa situación. Decían, nosotros queremos cumplir nuestra obligación, queríamos entrar, pero no tenemos ni botas, ni cascos, ni guantes, y además se nos ha prohibido entrar. ¿Cómo vamos a hacer nuestra labor? Aquí dijo que le había podido entrar sus superiores, el otro dijo que le había podido entrar desde un gobierno, y bueno, ¿verdad? El caso es que no se controlaba, y lo que no se puede hacer es hacer un informe de ¿quién lo ha cogido? ¿Quién ha podido sustraerlo? Pues un minero. Si usted sabe que todo eso es un desastre ecológico, cualquiera, como luego lo reconoce por escrito, no eche la culpa a los mineros. El minero, no por ser minero tiene que resultar absuelta, ni muchísimo menos, pero si se obtienen pruebas contra él, que sean pruebas contra él. No el informe de este señor que han recogido todas las acusaciones, él que diga que él sospecha, aunque afortunadamente luego cambia. Y de hecho vino aquí, cuando se preguntó, ¿ratifica usted el informe que hizo aquí? Dijo, matizaría un poco, lo dijo, matizaría un poco, no, matizó todo. En 2 meses dijo, bueno, donde dice minero quiero decir cualquier persona, me confundí. Veamos la empresa. Cuando van la UZ, van los dos policías nacionales que detienen las cuadras trasorras, posteriormente la detienen, van, creo que es un agente de la UCI, otro de la UCIE y un agente del CNI, van tres a Asturias. La única intervención que hemos tenido conocimiento público de que interviene el CNI. Bueno, van los tres y dicen que se entrevistan con los empresarios de la mina y que les dicen que la mina funciona con toda normalidad, que está todo estupendo y que no hay ningún problema. En el informe que realiza la Guardia Civil al respecto, digo, que realizan los policías nacionales, cuando realizan el informe que realizan los policías nacionales al una vez vuelta de Asturias, dicen al folio 79.392. Nos hablan de una empresa modelo, los empresarios, los trabajadores, el Jorge de la Torre, creo que se llamaba, el administrador, el que llamaban el ingeniero, y dicen literalmente, como se verá posteriormente, mienten. No era una empresa modelo. Miente, pero se quedó ahí. Nadie ha querido investigar la posible responsabilidad de la mina en esa sustracción de los explosivos, en esa comisión por omisión, que incluso imputan a otros acusados, pero que aquí no han querido entrar. Nos dicen, nos han dicho, porque eso también se le preguntó a Raúl González, se les preguntó al contable cómo se realiza eso del descuento. Oye, ¿ustedes les descuentan a los mineros el explosivo que utilizan? Dicen, sí, se les descuenta. Hay un convenio donde se establece que el minero paga el explosivo que utiliza. Claro, como el Guardia Civil había dicho, los explosivos, lo que hace el minero es, dice que gasta más explosivo del real, y así el que le sobra lo vende.
Entonces, por ahí quizás se podía sacar algo. Pero es que cuando se les preguntó cómo hacían eso, dice, no, lo hacemos a ojo. De hecho, cuando detienen a Emilio Llano, quisimos enterarnos cómo lo hacía él e hicimos una cosa intermedia, decían. A ojo. O sea, dato cero. La verdad es que yo no sé bien, porque no he ido a descubrir cómo sacan la información, pero hace un informe diciendo quiénes son los mineros que más explosivo consumen. Han tenido acceso a más documentación de la empresa, como así. Pero hace un listado de los mineros que más explosivo consumen. Pero es que en esa lista, en los puestos destacados, no está Raúl González tampoco, ¿eh? Y no dice la empresa, que esto es lo más llamativo. Mire, ¿ustedes cómo contabilizan el explosivo que realmente se consume, el explosivo que entra y cuál es consumido? Así podemos saber cuál es el que se mantiene en la empresa. Nos respondieron, mire, lo que hacemos es, explosivo que entra es igual a explosivo consumido. Todo lo que entra lo tenemos por consumido. Y se quedaron tan frescos. Si los mineros, pues da igual que lo tengan en cajas, por todos lados tirados, porque da igual, todo se va a tener por consumido. No sé qué hará investigar, no lo voy a hacer yo, qué beneficio tiene una empresa para tener más consumo de explosivo que él realmente tiene. Qué posibles subvenciones tiene la Comunidad Europea, por dónde se podría tirar. Pero el hecho es que la empresa funciona así, con ese descontrol también. Descontrol que facilita el descontrol y que apoya el descontrol de los mineros, que siempre ha funcionado así. Lo dijeron todos. Toda la vida, toda la historia de la mina se ha trabajado así. A esta empresa, el 17 de mayo del 2006, tal y como lo pidió también esta parte, se le puso una sanción por tener los explosivos ahí tirados. Todo esto que se encontraron en la goma 2C, con la goma 2C, estos famosos, se le sancionó. Y se decía en la sentencia de la Audiencia Nacional de la Sección Quinta, el 17 de mayo del 2006, la sanción se le pone por el estado absoluto de descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos que habitualmente habían venido siendo utilizados por la mina para el desarrollo normal de su actividad. Estado absoluto de descontrol, abandono. Esta es la empresa modelo. Aquí vino el empresario, el jefe, el señor Emilio Fernández Álvarez, vino ofendidísimo. Él, que tiene una empresa modelo, él es administrador, toda la vida nunca ha pasado nada, no puede entender qué ha pasado porque esto no tiene nada que ver nada con sus empresas, que es todo perfecto. Muy ofendido. Absoluto descontrol, dice la propia Audiencia Nacional. Pero es que voy a más. Me he tomado la molestia de investigar todas las resoluciones de la Audiencia Nacional que haya sancionado o ratificado sanciones a empresas en toda España por dejadez en su consumo de explosivos del año 2000, nada más. Solo he encontrado dos sentencias, esta y esta otra. 28 de febrero del 2007 ya había comenzado el juicio. En esta sentencia, creo que le interesarán a muchas partes por razones obvias, se le sanciona a la empresa Caolines de la Espina Sociedad Limitada como titular de la mina llamada Nueva Perdiz, porque se le realizó una inspección el 19 de noviembre del 2004 y en el interior de la mina se hallaban ocultas varias bolsas y una caja de cartón de goma 2EC al encontrarse en el interior y debajo de un tubo de ventilación que estaba en el suelo, arrojando un total de 123 cartuchos de goma 2EC con un peso total de 18 kilos 696 kilogramos. Nos dice la sentencia que lo relevante para imponer la sanción de 150.000 euros, unidos a los otros 150.000 euros que le imponen a la empresa modelo. Lo relevante ha sido la entidad del riesgo producido, derivado de largo tiempo que estuvieron fuera de control efectivo de la empresa, lo que sin duda los colocó en disposición de ser hallados y utilizados por cualquier persona. Lo dice la Audiencia Nacional. Claro, se me podrá decir, no, pero es que esta empresa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hablamos de Caolines de Espina, Sociedad Limitada, titular de Mina Nueva Perdiz. Pero bueno, no hay nada como Internet. Resulta que la empresa titular de Caolines de la Espina, Sociedad Limitada, la llamada Archichamotas o Archimotas. Empresa fundada en la década de los 50 que se dedica a la extracción y transformación de caolín. Es un grupo de empresas compuesto por unas 80 concesiones mineras
que tiene aproximadamente unas reservas estimadas en 100 millones de toneladas de mineral de caolín, que representa el 90% del total de reservas de esta calidad única en Europa y exporta a Europa y África. Cuenta con una planta de calcinación, clasificación y molienda, dispone de laboratorios por sistema de absorción atómica, sistema de no sé qué, un montón de cosas. En la actualidad es el grupo minero líder de minerales no ferros en España. Bien. Resulta que el gerente es Emilio Fernández Álvarez. Y el grupo lo forman Caolines de la Espina, Caolines Armoricanos, Sociedad Limitada, Caolines de Narcea, Sociedad Limitada, y Caolines de Merillés, Sociedad Limitada. Es la misma empresa. La empresa modelo, el señor ofendido, estaba aquí, mi empresa nunca ha pasado nada, cuando tenían ya otra sanción de otros 150.000 euros y encontraron 0,2 EC. Esta mina está relativamente cerca de Mina Conchita y aquí puede coger explosivos cualquier persona, lo dice la Audiencia Nacional. Eso sí, pero hay un informe de la Guardia Civil que dice que tuvo que ser un minero y a eso se agarran todas las acusaciones. Esto tampoco les importa. ¿Para qué? Ya tenemos un minero letrado. No nos saque del camino que ya tenemos trazado. Yo no hacer citas a Cicerone y a todos esos porque más valdría que las haría yo, de todas maneras. Ni a Carneluti, ni al Papa, nada, pero hay frases de anónimas, como que el que busca la verdad puede tener la mala suerte de encontrarla. La verdad es esta. Eso era un descontrol, la presa lo sabía, la Guardia Civil lo sabía, pero ya tienen un minero. ¿Para qué más? Cuando van ahí la Policía Nacional a entrevistar a todas estas personas, le dicen, se entrevistan con la empresa y ponen un informe, la empresa miente. ¿Qué hacen? ¿Se entrevistan con el interventor de Armas de Guardia Civil para preguntarle si realiza las inspecciones? No. ¿Visitan Mina Conchita? No. ¿Los que han hecho el tráfico de llamadas, que han estado varios días ahí en Asturias, se han entrevistado con el interventor de Armas de Guardia Civil para preguntar cómo funcionaba la mina? No. ¿Ha preguntado alguno si se realizaban las inspecciones ordinarias, extraordinarias? No. Y yo les pregunté a todos, ¿eh? No. Es que estaban con el rollo de la función. Esa no es mi función, es función de otro, no es mi cometido, pero ninguno lo hizo. No les interesaba, ya tenían a Raúl González en la cárcel. ¿Para qué van a molestarse más? De todas maneras, yo podía también quedarme ahí, pero lo cierto es que aquí se han dado datos más que elocuentes, saco de pruebas, de cómo pudo producirse el robo de la mina. Porque nos han dicho, bueno, es necesaria la intervención de un minero. Imprescindible, ¿por qué? Porque el camino era muy angosto, no sé cómo, tortuoso, decían, el camino para la mina es muy tortuoso, y si no hay un minero que ayude y que indique, como si fuera la selva, pues no se puede subir. Eso cuando lo dicen, en el 2005, cuando la mina lleva un año cerrada, y claro, ahí crece, porque está en el monte, que está la hierba y por ahí sí sería algo tortuoso. Pero cuando se trabajaba en la mina, no estaba igual. 20 personas subían y bajaban todos los días. Habían creado un sendero. La mina se veía desde la carretera, nos dijeron todos y lo vimos en el vídeo. Y si uno llega a la base de la mina, había un sendero que iba a cada nivel. Eso lo vimos todos. Se podía subir a la mina sin necesidad de un minero. Dicen que subieron los árabes a por la mina. No que fueron con ningún minero. Dicen que fue Yamal Hamidán con otros dos. Nadie ha imputado que tuvieran ayuda de ningún minero. Vamos a hablar ahora de la declaración de Gabriel, del menor. Él explica, él es el único que ha reconocido aquí algo. Y no sé si lo que dice es verdad o no, pero es el único que explica cómo se produjo el robo. Él dice que él participó. Él explica que el 28 de febrero fue allí y que fue con tres árabes y cómo se produjo. No dice que fuera con ningún minero de Mina Conchita. No hacía falta. A los mineros sí se les preguntó si era verdad, se pregunté a Ramiro López González, si ellos tenían marcada la senda. Dijo, sí,
tenemos marcada la senda de subir y bajar, que hay una foto en las actuaciones, pero realmente no se ve muy bien, pero está el folio 28.762. La foto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 mineros bajando por la senda, y se ve claramente, ahí, aquí no claramente, cómo van marcando un sendero. No hacía falta la ayuda de nadie. Pero es que sucede que Jamal Zougan, Jamal Hamidán conocía dónde estaba Mina Conchita y conocía el interior de la mina. No hacía falta la ayuda de ningún minero. Al folio 79.393, tras la entrevista, cena, detención que realizaron a horas tras horas los policías que vinieron de Madrid, señalan: tras horas defiende la posibilidad del robo de los detonadores y el explosivo en la mina Conchita por parte de los marroquíes, ya que estos conocían su ubicación. Él mismo los había llevado a ella hacía unos 4 meses y cogieron detonadores que, según él, están tirados por allí. Luego, 4 meses antes, habían entrado ya a la mina. Jamal Hamidán y con quien él fuera, ya conocían la mina. No hacía falta la ayuda de ningún minero. Aquí vino a declarar una declaración muy importante, que es la de Daniel Fernández. Daniel Fernández Fernández declaró ante la Guardia Civil al folio 38.055, ante el Juzgado Central de Instrucción al folio 45.869. Este señor es el único minero que ha declarado que ya no trabaja en ninguna empresa de archimotas, que ha dejado de ser minero, que no tiene ningún condicionante para hablar bien o mal de la mina. Su declaración creemos que tiene especial relevancia, porque no tiene nada que perder, pero tampoco nada que ganar. Entendemos que goza de veracidad. Este señor dijo a la Guardia Civil que probablemente en enero o febrero, un viernes, al finalizar el trabajo semanal en la mina, vio que en la bocamina había 4 o 5 cajas completas en la mitad, de 25 kilos, unas 125 kilos, que metió las cajas dentro de la bocamina tras una puerta chapa sin candado, y que en el siguiente, cuando fue a coger la dinamita para utilizarla, comprobó que ya no estaba. Y cuando leí esta declaración, me pareció sorprendente. Digo, es que este es el único minero que cuenta cómo pudo realizarse el robo, porque el resto de los mineros dicen: no tengo ni idea cómo pudo producir esto. Y él dice: pues yo creo que pudo ser así, porque hubo un viernes en que había 5 cajas y en el ya no estaban, y fue en febrero del 2004 cuando fue al Juzgado Central de Instrucción, ratificó esa declaración. Declaración que considero que es importantísima. Pues bien, el Ministerio Fiscal ni le citó a declarar. Aquí no le importaba. ¿Para qué? Debió pensar: bueno, Daniel Fernández nos va a complicar la vida. Ya tenemos a Raúl González aquí imputado. A ver, la declaración de este nos saca del camino que ya tenemos trazado. Había que haberle traído aquí. Y de repente, si queremos descubrir la verdad era lo que dijo este señor, o podía ser por lo menos la verdad. Podíamos contrastar. Lo presentaron otras acusaciones y renunciaron a su declaración unos días antes, inexplicablemente. Solamente declaró porque esta defensa se empeñó en que declarase, y que declarase eso. Ni más ni menos. ¿Qué sucede? Que Raúl González ya no trabaja en Mina Conchita. Entonces, que ya había que sacarle. Dice: no, para tenerle mejor no traemos a nadie. Que diga algo que nos pueda enturbiar. Hay un aforismo en periodismo, creo que es que la realidad no te estropee un buen titular. Que la realidad te estropee un buen titular, pues aquí es que la verdad no te estropee una mediana acusación. Porque la realidad es esta. Este señor dijo esto, y lo trajimos aquí. Pero es que dijo algo más. Dijo: encontramos entre el segundo y tercer nivel unas etiquetas de Carrefour. Coño, etiquetas de Carrefour. Pero no habían dicho que había una mujer que vino aquí a declarar, ahí como testigo protegido, que dijo que Jamal Hamidán había comprado las mochilas de Carrefour, y luego este minero dice que las encontraron allí en fechas cercanas a esa desaparición. Luego vino otros dos mineros, tal Morán y otro más, Asturias le llamaban, que ratificaron que es verdad que ellos vieron las etiquetas de Carrefour antes del atentado y después de la desaparición de las cajas. Eso no se quería oír, ¿o qué? ¿Era mejor la versión de que bolsita a bolsita Raúl González había sacado los explosivos y esto lo estropeaba? No me canso de repetir, Raúl González no trabajaba en Mina Conchita desde el 7 de diciembre. Era imposible que tuviera alguna relación con la situación de los explosivos.
tomado la molestia, en cuanto beneficia a la defensa de mi cliente, de explicar cómo pudo suceder esa sustracción. ¿No queremos saber la verdad? Yo intento sacar lo que yo pienso, dentro de mis limitados medios de abogado de oficio, cómo pudo suceder aquello, en cuanto creo que le beneficia a él, y cuanto creo que nos beneficia a toda la sociedad, y a las víctimas también. Lo que dijo el menor, yo no sé si el menor miente o dice la verdad, no lo sé, no voy a entrar a eso, pero me agarro lo que dice en la sentencia, solamente en lo que le afecta a él, única y exclusivamente, no me agarra ninguna otra declaración, lo que sale como hecho probado es en la sentencia. La sentencia dice que el 28 de febrero, Gabriel, el menor, estuvo en tres ocasiones en Minaconchita, una como tres cuartos de hora, otra en que él estuvo esperando en un coche y subieron Yamal Hamidani y dos árabes más con mochilas y bajaron a las 5 horas con las mochilas repletas de explosivos, que las dejaron en no sé dónde y que volvieron otra vez y estuvieron ahora hora y media y volvieron con las mochilas repletas de explosivos, en total 7 horas dentro de la mina. No había ningún minero, no hacía falta que estuviera ningún minero. Se le preguntó aquí a Ramiro, ¿cuánto? Le preguntó una voz de acusación además, ¿cuánto tardan ustedes a andar, caminar desde la base de la mina hasta el segundo nivel? Y él dijo, unos 45 minutos. Vamos a suponer, porque es lo que me dice Raúl, que paran a tomarse el bocadillo. Una hora. En subir, una hora en bajar. Eso para el minero que se sabe el camino, bueno, que bajarse se tarda menos, obviamente, pero es el minero que se sabe el camino. Esta gente estuvo 7 horas, aunque se perdieran, aunque fuera de noche, aunque lo que fuera oscura, lo que quieran, en 7 horas les dio tiempo a encontrar todo. Un guardia civil dijo aquí, a esa mina, en esa mina hay que estar, en esa mina hay que estar, en esa mina estuve yo fui a la mina también para contextualizar mi defensa, y a la mina se puede subir, incluso ahora, aún, está todo lleno de hierbas, pero yo digo, si no está arriba del todo, pero sí se puede subir, sin conocer, porque todavía hay un sendero marcado, no es fácil, pero se puede hacer. El hecho de que no es fácil facilita, explica por qué los mineros no bajan el explosivo, lo explica, porque tienen que subir 500 metros, que es una subida, y si les sobra explosivo, lo que es absurdo es que los tengan que bajar otra vez para subirlos al día siguiente. Pues dice, no, los dejamos aquí escondidos y al día siguiente los subimos, porque como nunca ha pasado nada en 50 años, así funcionaron, así de mal funcionaban y así de mal estaban controlados y así de mal lo permitía la empresa. Pero claro, un minero sentado en el banquillo. VGA. Roberto. A ver, esta. Este es el plano de la mina que consta en las actuaciones. Este plano lo hizo la propia Guardia Civil. Aquí vienen las distancias que hay. La galería base está a 210 metros. Luego van subiendo hasta la última, que son 732 metros. La galería que está en el cuarto nivel no se utiliza, existía, pero no se utilizaba. Entre el segundo y tercer nivel hay una boca ciega. Eso quiere decir que hay una mina que se utilizó en su tiempo y que ahora no se utilizaba, pero que ahí se podía guardar algo también. Esto que está marcado en rojo tan pequeñito es la única zona que inspeccionaba la Guardia Civil. Inspeccionaba únicamente los minipolvorines, que están todos ahí abajo. Hay uno en el segundo nivel, pero que los mineros dijeron todos que ese no se utilizaba. Solo utilizan los de abajo. Eso es lo único que inspeccionaba este señor, que cuando inspeccionó en el 2003 la mina dijo que estaba todo sin novedad, que dijo que todo estaba perfectamente, que si ahí roba alguien tiene que ser un minero, y luego, ante la evidencia, tuvo que decir que cualquier persona podía coger ahí los explosivos. Cualquier persona. Y lo ha ratificado la Audiencia Nacional. Eso, hasta el segundo nivel, un minero tarda una hora de camino, imagino que de día, comiéndose el terreno y sin excesivo peso. Hasta allí. Pues bien, las cajas desaparecieron el 28 de febrero, desaparecieron, según nos dice este señor, que no tiene por qué mentir, Daniel Fernández Fernández, el único que ya no trabaja en la mina, que yo creo que los demás, es una opinión personal y está al principio de mediación, están un poco asustados.
Desaparecieron 4 o 5 cajas un fin de semana de febrero. Y entre el segundo y tercer nivel aparecieron las etiquetas de Carrefour. No creo que se pusiera acorde este señor, Daniel Fernández, con el menor, con la declaración de Trasorras y con la declaración de la señora del Carrefour. Parece que todo esto coincide. Todo esto que parece estar aquí diciendo es cierto y es coherente con la realidad de lo que realmente debió suceder. Hasta ahí, hasta el cuarto nivel se sube, también ahí se podía bajar al, se podría esconder algo, pero esa bocamina no funciona. Bueno, el 28 de febrero de 2004, Gabriel nos dijo que él, con Amidán, Conya y Aulat, estuvieron ellos tres, y él esperando en un coche, decía él que para vigilar y que se quedó dormido, 7 horas en total. 7 horas en la mina, y que bajaron en 2 viajes varias mochilas llenas de explosivos. Entendemos que eso tiene mucha dificultad, que es de noche, que había nevado, que todo lo que quieran, pero es que tardaron 7 horas. En lo que un minero tarda una en subir y creo que tarda la mitad en bajar. Podían bajarlo a trozos, a tandas, y quizá pues, con su fanatismo, su fe o con lo que sea, pues lo bajaron. Todo eso es creíble. Así es como creo yo que pudo suceder. Si sucedió así, como son todas las pruebas, nos remiten a que fueron así los hechos. Que alguien se atreva a decir que la intervención de Raúl González en todos estos hechos era imprescindible. Nos han dicho otros acusados. ¿Podemos quitar? Ya. Nos han dicho otros acusados. ¿Quién? ¿Alguien se cree que sin la intervención de no sé quién los atentados se hubieran producido? ¿Alguien se cree sin la intervención de no sé cuál? La pregunta la veo también. ¿Alguien se cree? No que sin su intervención, que hacía falta en un momento la intervención de Raúl González para que esto sucediera. Y aunque hiciera falta, ¿se ha aportado alguna prueba mínimamente acreditativa de que esto era así? Tenemos que ninguna. En la mina había mucho descontrol, la Guardia Civil lo conocía o no lo conocía, sea como sea, las dos cosas están mal, la empresa lo conocía, obviamente, porque lo vienen a reconocer aquí, y eso también está mal. Las consecuencias que puedan tener, nosotros no entramos a ella. En la comisión del Congreso también se habló de esto, y lo digo porque está en las actuaciones, en que incluso se rieron, se pone risas, se rieron de la situación de descontrol que tenía Mina Conchita, catalogaron de que era un autoservicio. La comisión del Congreso tuvo tela también. Lo único interesante que pasó allí fue la intervención de una valiente mujer que les preguntó en aquel momento de qué se ríen. Durante meses, al juicio de esta parte, fue lo más interesante. Nos hemos enterado más cosas aquí de lo que se dieron esos días que no sé cuántos meses con todo lo que nos haya costado en la comisión del Congreso. El atentado del 11 de marzo lo sufrió clase trabajadora. Eso no lo hace más cruel, ni peor, ni mejor, ni más condenable, ni menos, ni muchísimo menos. Podría ser esta como fuera otra, pero el hecho es que fue así. Lo digo por la relación que tiene con Raúl, que también Raúl es una persona de cuando fue detenida, tenía 23 años. 23. Vivía en un pueblo de 23 casas. Nunca había estado fuera de su pueblo, excepto Avilés, y una vez, que sí se le preguntó, incluso una declaración, que había estado en Zaragoza haciendo la mili, se hizo militar. La vez que vino a Madrid fue esposado. Ha pasado, era un currante, a la de los que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar en la mina. Que nos, si nos quejamos alguno de nuestro trabajo, eso sí que se debe ser duro. Ha venido al juicio su novia, que se acaba de casar, ahora es su esposa, en diciembre, su madre, está aquí también, ha estado 2 años en la cárcel. Por todo esto que hemos hablado aquí, aunque suena raro, este señor ha estado 2 años en la cárcel. Y de esos 2 años, gran parte en aislamiento, porque como estaba acusado de ser un terrorista islamista, él también estuvo en aislamiento. Ha tenido que pagar 35.000 euros de fianza para poder estar en libertad y se tiene que presentar todos los días ante la Corte de la Guardia Civil. Todos los días. No tiene trabajo, lo ha perdido, toda su vida va a estar marcada por este asunto.
y la semana pasada querían que por esto, por estas pruebas, porque no hay más, si es que una prueba se ha aportado, lo querían meter en la cárcel otra vez. Creo que no es justo. No fue justo, de luego, el atentado, ni muchísimo menos. Fue el mayor drama que ha vivido este país en su historia, sin ningún tipo de duda. Lo que creo que debemos hacer todos es el, aparte de, sin duda alguna, el juicio que se está, el enjuiciamiento que se está realizando, y las personas que tengan pruebas, si tengan pruebas contra ellos y sean considerados culpables, que cumplan su pena, los que tengan pruebas de cargos suficientes contra ellos, que les condenen, por supuesto que sí, y que se haga justicia, y que se aplique la ley con todo el rigor que lo permite nuestra ley procesal y nuestra constitución y el régimen penitenciario, por supuesto que sí, pero quien no, que no lo cumpla. Debemos sembrar para el futuro también. No tenemos que curarnos las heridas, sino para el futuro. Yo aquí pongo como ejemplo, he dicho antes que la página de las gracias, voy a decir, me lo dijo mi compañero, nuestro maestro Gerardo, que esas páginas tienen que estar en blanco, que no hay que agradecer, que cada uno cumpla su función. Pero lo cierto es que sí quiero hacer una mención especial aquí al ejemplo que creo yo que debemos seguir en el futuro. Me refiero a la parroquia de Entrevías. Se está dando, que han querido cerrar ahora, y donde los curas que trabajan en esa parroquia, alguno de ellos incluso tiene a personas árabes que la han introducido en su casa, que son musulmanes. Se está haciendo ahí una labor de cara al futuro, de mezclarnos, de enriquecernos mutuamente, que sin duda con eso podemos sembrar para poder coger mañana un futuro en el que hechos como los que están sucediendo aquí no vuelvan a suceder nunca. Alguna acusación ha dicho que no están todos los que son, y puede ser verdad, yo no lo sé. Lo que sí sé es que no son todos los que están. Raúl González es de los que no son, y por eso pido que la suelvan. Muchas gracias. Gracias. 30 minutos de descanso.